de lata. La guitarra eléctrica. Para la familia Moncayo, como para muchas familias ecuatorianas, los días lunes empiezan muy temprano. Monkey, despertarse. Despertarse, despertarse. Ari, despertarse. Pero para los Moncayo, el primer día de la semana es particularmente ajetreado. Nombre, Mateo. Estatus, hijo y hermano. Edad, 13 años. Pasatiempo, PlayStation. Obligaciones, los días lunes debe asistir a su escuela con camisa de cuello y corbata. Nombre, Ariel. Estatus, hijo y hermano. Edad, 16 años. Pasatiempo, fútbol. Obligaciones, los días lunes debe asistir a su escuela con camisa de cuello y corbata. Nombre, Ramiro. Estatus, papá. Edad, 39 años. Pasatiempo, ciclismo. Obligaciones, todos los días debe asistir a su trabajo con terno y corbata. Uy, apuré. Chomonki, la camisa adentro. Ari. Pero, para estos tres miembros de la familia Moncayo, su verdadera pasión es el rock. Yo me llamo Mateo Moncayo y toco la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica es un instrumento musical. La parte más grande es el cuerpo, que está formada por un bloque de madera sólida, en la cual están algunos dispositivos electrónicos, como las pastillas, que captan el sonido de las cuerdas. Pastillas existen de todo tipo: de jabón, para el caldo, de freno, de chocolate. Pero las de la guitarra captan el sonido de las cuerdas tal como lo hace un micrófono y se alinean directamente con el mástil. Un mástil también es el palo vertical que sujeta las velas de un barco. 10 velas es lo que sopló Juanito por su cumpleaños cuando le regalaron su primera guitarra eléctrica. Para que una guitarra eléctrica suene, necesita de un amplificador. Amplificar es agrandar la intensidad de algo, por lo general del sonido. Para que el sonido se escuche en grandes salas de concierto, se necesitan amplificadores potentes, como los utilizados por Jimi Hendrix, Eric Clapton, Sally Mileto de Ecuador y grandes guitarristas del rock and roll. El rock and roll es un género musical de ritmo muy marcado. No, él no baila rock and roll. Esa sacudida de cabeza se llama headbanging y lo hacen los heavies en los conciertos de sus ídolos del metal. El metal es un género musical que se caracteriza por su ritmo fuerte, su distorsión amplificada y por sus solos de guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tuvo su origen hacia 1930 en Estados Unidos. Fueron los guitarristas de jazz los que iniciaron la revolución eléctrica, amplificando sus instrumentos, ya que veían que no tenían suficiente volumen como el resto de los instrumentos de la banda. Una banda es un conjunto de instrumentistas que interpreta alguna música. Una banda también puede ser una cinta, una faja, una frecuencia de radio, una banda presidencial, una tira de tela. De tela pueden ser las correas que se utilizan para colgarse una guitarra eléctrica. Tocar la guitarra es fácil y muy divertido. La nota de lata. La nota de lata. Plata y me compraron una guitarra, la cual es la guitarra que está ahí, la guitarra negra. Su madre le compró su primera guitarra, es una guitarra de palo. Cuando llegó a la casa le dije, le doy 3 semanas y acaba. Y me acuerdo que se la puse en la sala y Mateo entró y buscaba si había alguien en la casa y pues no había nadie. Cuando regresó, quedó viendo la guitarra y me dijo, es mía. Le dije, sí, mi amor, te la compré. Y estaba con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer que tenía su primera guitarra. Pero claro, y él siempre venía con su onda de aprenderse los discos. Después como que me vi en el internet cómo aprender a tocar guitarra y me salieron 2 que 3 canciones. Me puedo aprender el intro, te puedo tocar todo lo del intro que quieras, pero me dices, pero toda la canción entera, no sé más. Es lo malo de no tener profesor.
papá me enseñó todo. Porque, ¿cómo decir? Sin él no sabría nada de todo la música que sé. El tema con Mateo es que él no tiene profesor. Ahora recién lo vamos a poner un profesor. Pero él aprendió solo. Él aprendió viendo el internet, con tablaturas, escuchando música. En realidad, el tema de vivir con el Mateo y decir la onda artística, a mí me llama mucho la atención. Es como que me sorprende mucho que un niño a esa edad sepa tanto. Yo creo que ahí va mucho el tema del papá que le inculcó desde pequeño, pero también tiene una buena afición, porque es un buen guitarrista, porque fue autodidacta al principio. Sacaba las notas del celular y de pronto él se ponía a tocar solo. Y bueno, lo comencé a ver a Mateo a tocar la guitarra. Y es autodidacta. Así es, Mateo es autodidacta. ¿Autodidacta? ¿Qué es eso? Autodidacta. Autodidacta es una persona que aprende por sí misma, sin ayuda de un maestro o maestra. Por lo tanto, Mateo es un autodidacta en el ámbito de la música. Y me gusta la música, papá. Yo quiero ser músico, músico de grande. Quiero tocar en una banda, quiero recorrer el mundo. Quiero conocer mucho más países. Y no te preocupes, papi, que yo te voy a llevar. A mí el género que me gusta y me gusta tocar con la guitarra es el metal y el rock. Grandes artistas que son de España, de Latinoamérica, como por ejemplo Mago de Oz o Héroes del Silencio, que ya se separaron. A mí me gusta el rock pop y el rock latino. Me encuentro con el rock pop y el rock latino alrededor de los 13 años. Luego digo, voy a escuchar a Joaquín Sabina para seguir con el tema de ese rock pop, rock latino, música protesta. Escucho Sabina y me encanta. Me parece que las letras son fuertes porque cuentan unas historias chéveres, ¿no? Con el Mateo encuentro en el punto cuando comencé a escuchar Metallica. Ahí es lo que amamos. Empecé a respetar esta música primero porque amo a mi hijo y lo respeto mucho. Y también porque entendí que era su forma de expresarse. A Mateo le fascina la música, o sea, hay que apoyarle en el tema musical, ¿no es cierto? Y está por ello, ¿no? Yo sí veo futuro. Si le ponemos un profesor, se comienza a dedicar más horas diarias porque le encanta la música, sí tiene un futuro grande. Delata. La nota delata. Mateo es un punto súper bueno para la edad que tiene, para las capacidades que tiene. El hecho de que él haya aprendido por sí mismo, el hecho de que no haya necesitado una instrucción. Eso quiere decir que, primero, que la habilidad que él tiene es innata. En eso está el mérito, ¿no? En eso está el don que tiene él como músico. Bueno, es otro nivel porque también tienes a alguien que te enseñe solo a ti. Porque en cambio en la escuela tengo el profesor que enseña a 20 estudiantes. Entonces, ¿cómo decir? Sientes que tienes más atención y más ayuda. Dejamos pulido todo, tocar con eso para cuadrar todos los tiempos y después de eso sí, posteriormente, hacer la grabación en sí. Entonces, a ver, dale otra vez más para ver cómo, una vez todo de seguido. Nos practicamos al revés y al derecho la canción, con banda y todo. Claro que estoy seguro para grabar el videoclip.
Para mí la guitarra eléctrica es la mejor herramienta de todas.